conscript fathers, noblest men of Rome. Has our republic ever known such abundance? New roads and aqueducts decorate the landscape, built by the fruits of conquest. Our once humble city is the flourishing center of a mighty empire. This wealth was bought by the bravery of our legions, victors in 1,000 battles over 1,000 enemies. And it is to one man that we owe this new infusion of wealth dedicated to our gods. Some of you grumble about more honors heaped on an already honored man. You whisper the word king and spit the word tyrant. But has he not honored us with his feats of arms? Has he not cleansed the Republic of its impure elements? Even our most ancient enemies cower in obeisance and clamor for his friendship. It is safer for you to be his friend. Y muy buenas ciudadanos, bienvenidos a Cuevita Gaming, soy Pati Todo y esto es Imperator Rome. Bienvenidos de vuelta a nuestra campaña con el Reino del Bósforo. La verdad es que la cosa está complicada, sabéis que tenemos el bloqueo de los Sármatas, están aliados de los Escitas y de los de Siracia. Y luego están los de Cigia, que dices, bueno, es un país muy pequeño, sí, mis cojones, tienen aquí más tropas que yo que sé. He estado echando un vistazo por el mapa a ver qué podríamos hacer. Y se me ha ocurrido que nuestro siguiente movimiento podría ser la toma de Istrios. ¿Por qué? Mirad, solamente están en una liga defensiva con Tiras y los dos están realmente en la mierda total. Así que podría ser un buen momento para atacarles. Fijaos cómo están de realmente mal. Y es lo que vamos a hacer. Así que Istrios, te vas a comer una reclamación. Son 72, está muy bien. Y con lo que vamos a atacar es con los mercenarios que hay aquí, ¿vale? Voy a cogerlos, que vengan para arriba. A ver, para acá, mantenimiento, y en cuanto podamos declaramos guerra. 27 de agosto, que es ya. Declaramos toma de Escitia, nos llevamos de momento a Tracia, con lo cual, perfecto. Este tipo que venga directamente aquí. Una estatua, vale. Y así pues ni siquiera gastamos manpower, gastaremos un poquito de dinero, pero yo creo que puede merecer la pena, ¿vale? Ay, se nos ha muerto un tipo que es el Archigramateus. ¿Hay alguien que quiera hacer esto? No, pues mira, tú mismo, adentro. Otro de estos, disciplina. Casco Beocio, nos dice, el Casco Beocio, favorecido por el propio Alejandro, permitía una buena percepción, supongo, de tus alrededores, aunque seguía manteniendo una buena protección del cráneo, me parece bien. Correcto, 5 disciplinas siempre está bien. Vamos a bloquear aquí. Y por cierto, este vamos a ponerle táctica bottleneck. Vale, problema, como siempre, se va a morir, pero como estos están tan mal, realmente me da igual. Cuantos más se mueran más rápido, pues casi incluso mejor. En el sentido de que vamos a pagar menos dinero. Bien, ya sabéis, queremos mantener ese margen de unos 300 ducaditos. El problema es que ahora hemos bajado bastante los ingresos porque esta gente justo tenía bastantes rutas comerciales con nosotros. Entonces, pues obviamente nos vemos algo resentidos. A ver si vemos su ejército, le damos una buena paliza. Mira, ahí está. ¿Dónde estás yendo? A Tricis. Vamos a por ellos. Le vamos a pillar, creo. Y para acá. No tenemos mucha moral, pero es que le vamos a partir la ruta acá. Total, nos vamos a morir por desgaste. Prefiero luchar. Claro. Claro que sí. Venga, para tu casa. Ya está. Solventado este temita. Vamos a por su fortaleza. Y poco más.
Ya solo queda que no nos pete esto, que va un poco regulero en este momento, aunque a veces les pasa a los juegos cuando cargas y tal. Problema con tiros. A ver. Otra estatua, venga, pues nada. El problema con tiros, con tiras, es que la capital tiene una fortaleza y por tanto es nivel 2. Necesitamos 10.000, ¿vale? 10.000 hombres. Esto se funciona muy bien con infantería ligera, pero claro, es que no tenemos infantería ligera. Así que tendremos que pasar por los triguetas y posiblemente tengamos que llevar algo de apoyo. ¿Pero qué apoyo? Pues no lo sé. Así que a lo mejor ni siquiera firmo. No, es que sí me interesa acabar con estos. Sí me interesa. ¿Con quién están en guerra los triguetas o con quién está? Uf, mucha gente ahí, ¿eh? Mucha gente ahí. Demasiada gente ahí. Me gustaría tener bastante más dinero, lo cual nos permitiría tener una buena flota y desplazar nuestros ejércitos a través del mar, que está muy bien. Aunque en el futuro también trataremos de hacer algunas carreteras. Ya no falta mucho. Hace falta tecnología 6 y también lo haremos con un ejército de infantería ligera para minimizar costes, minimizar problemas. Pero es que para eso necesitamos manpower. Tenemos ahora menos 2.000. O sea, tenemos que recuperar pues eso, unos más o menos... Si quiero hacer un ejército de 11.000, que sería lo suyo. Nomen. Investigación. Pues necesitamos 13.000. A este ritmo de 64 al mes es muy, muy, muy lento. Tenemos que seguir expandiéndonos. Como veis, es que es lo que hay. O sea, con el tema de la regeneración tan hiperlenta de manpower que hay, es que los mercenarios son demasiado importantes. Aunque ya sabéis que los mercenarios no se regeneran, que es lo malo que tienen. Demócrates cae enfermo. Pues este ahora mismo es nuestro querido... Uf, está la mierda total. Madre mía. A ver, Demócrates, ¿cuánta salud tienes, compañero? Bueno, Parsiades también está un poquito regulero. Este está loco. Cuando llegue a cero se morirá, supongo. Vale. Pues en cuanto a las tradiciones militares todavía no, pero cuando cojamos la siguiente voy a desbloquear ya las dos del tirón, ¿vale? La siguiente tecnología, porque esta nos da caballería, que de momento no nos interesa mucho, pero esta nos da asedio, que siempre está bien, es ahorrar manpower realmente. Si lo veis desde ese punto de vista es ahorrar manpower. Vale, el asedio de Clementia está terminado y ahí está, vale, pues ya está. Cogemos este y tú ahora te vienes a Istros. Tendremos que volver aquí para... tomar eso. Y con esto... A ver, hay cosas interesantes. Veo aquí límite de suministros. Interesante. Veo aquí mantenimiento. Veo aquí lealtad de los gobernadores. Es muy poco realmente, pero... no sé, me llama la atención. Voy a coger suministros, que yo creo que es lo que más problemas nos está dando ahora. Yo, vamos, no creo equivocarme. Ya sabéis que, bueno, pues tenemos siempre problemas con el tema de los mercenarios y tal. Y por cierto, he visto que quizá una buena manera sería hacer una fortaleza en Fanagoria. ¿Por qué? Porque si eliminamos estas dos fortalezas, hacemos que esta gente venga aquí. Y de aquí le pueden pegar los mercenarios y volver con total tranquilidad si nos atacan desde este lado. Pero quiero tener unos 300 de margen, ya sabéis, por si nos atacan poder por lo menos coger los mercenarios, si no... no los podemos coger ni siquiera. Vale. Es que tiene un general nivel 10, pero aún así, si conseguimos el asedio antes que ellos, que sería lo suyo, podríamos luego atacarles, venir aquí y acabar la guerra. Porque Tiras, ya os digo que de momento tiene muy mala pinta. No vamos a poder. No vamos a poder, por cierto. A ver, gente que está haciendo. ¿Estos qué estáis haciendo? ¿Se pueden asimilar más pops aquí? No, pues aunque todavía nos quede ese trozo, os voy a poner ya directamente a conversión religiosa. Esta gente, ¿podemos convertir pops aquí? No. Conseguimos esas, que no tendrán esto, pero creo que las voy a poner en civilización un tiempo. Y esta de aquí también podrá todavía, ¿no? Convertir... ¿En serio? ¿Ya tienes todo terminado? Bueno, pues nada. Pues te pongo religión.
Venga. Siracia. Viene también. Viene sola. Mucha caballería, mucha infantería ligera. Y caballería de arqueros. Las caballerías de arqueros ya sabéis que nos joden mucho. Creo que podríamos intentar hacer algo aquí, ¿eh? Vale, vamos a mandar estas aquí. Vamos a ver, si nos llama aliados. Pero este está aliado de más gente. ¿De quién estás tú aliado? Sarmatia y Fasis. ¡Fuaf! Si tengo que acabar esta guerra cuanto antes, liberar estos mercs. Vale, ya está. Tengo que atacar. Yo creo que puedo ganar y después vienes aquí. Por la infantería pesada, básicamente. Pero eso nos va a lastrar más todavía, ya sabéis. Tema de manpower, tema de... vamos, de todo tipo. Problemas. Problemas y más problemas. Por favor, tenemos que ganar esta batalla, ¿eh? Oh, shit. Tiene skirmish y nos está partiendo. Vale, a ver si entra ya la infantería pesada a darle. Bueno, parece que ya se va equilibrando un poquito. Con que me queden 1000 señores me vale. No, hombre, le queda una. Bien. Perfecto, pues nada, esa guerra ya está ganada. Joder. Pues se han metido todos, tíos. Esto es brutal. Vale. Vale, pues nada, vamos a tomar esto. Nos vamos a ir de aquí. Tenemos estos disponibles. Tenemos suficiente dinero para mantenerlos. Para permitirnoslo, por lo menos. No podemos hacer ya la fortaleza de Fanagoria, obviamente. De momento, si conseguimos rascar una paz blanca aquí, podría ser incluso ventajoso. Veremos a ver. A ver, venga, déjame terminar eso ya. ¿Este está en guerra? ¡Hostia! Se la ha metido Frigia. Pues ya está, pues hasta luego. A ver, para un momentito. Estamos con Damócrates o Aretas. Vamos a ponernos con Aretas, que Damócrates es mucho más leal. Y eso puede ser bien. A ver, pedir paz. Quiero esto. Ah, no puedo todavía. Ah, es que he cambiado la capital, me cago en 10. Vale, tenemos una nueva invención. Ahora mismo, ¿qué me interesaría? Pues la verdad es que no lo sé. Voy a coger la lealtad, me parece que puede ser lo más digno ahora mismo. Se cruzan por aquí, tienen un menos 2 por el río. 25k, tío. Es verdad que es muchísima infantería ligera, pero aún así. ¿Qué generales tienen? Bueno, tienen generales malos. Ojo con eso, a ver. Si yo vengo aquí, ¿cuándo llegaría? 4. Eso te lo debería poner antes, pero bueno. Vale, esto ya está. Vamos a pedirle a este. A ver, resetea. Dame Escitia, dame esto, la costa, todo tu dinero. Y para tu casa, eso es. Tú, fuera. ¿Cómo era? Aquí. Vale, tenemos que poner un nuevo gobernador. Este quiere ser gobernador, es bastante bueno, la verdad. Kaljanamox, es bastante leal, me parece correcto. ¿Y qué has decidido poner aquí? Esto. Esta gente... No. Pues lo siento, pero... os toca conversión cultural. Esta no la voy a tocar de momento hasta que conquistemos el resto. Pero ahora... pues bueno. Toca lo que toca. ¿Van a venir aquí todos? Sí. ¿Nos la jugamos? Oh, sí, si se va este, sí. Ahí. No.
Venga, vete. En cuanto bloquee, te voy a atacar. 2% de attrition. Vamos. Vamos. Bloquea. Ahí está. Y tú retrocedes. Creo que le voy a dar fuerte. Vale. Bárbaros encima. Holy shit. Tremenda paliza, amigo. Venga para que vuelvas. Ojo que vuelven. What the fuck? Buenísima. Buenísima. A ver. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Tú vente por aquí. Vosotros aquí. Vamos a tratar de pegar a este. Vale, vienen tropas por aquí, eso es bueno. Eso es bueno porque van a tener que pegarse con este. Y luego puedo ir yo a matarles o a intentarlo. Tenemos un 12. A ver, si cogemos este ejército, lo voy a coger ya, es que lo vamos a necesitar seguro. Lo voy a coger ya, que vaya subiendo o sea, moral. 22k por aquí, eso quiere decir que aquí no hay nadie. A ver, si el cráter es buen tipo este, ¿eh? O si lo paque, que es el que mandamos siempre. Vamos a mandar a Silaraquite Vaisali. A ver, lo que pasa es que este, vaya donde vaya, va a pasarlo muy mal. A ver, te voy a poner bottleneck, me parece correcto. Aquí van 10k más de fascis. Estos eran griegos, sí, pero tienen... Han elegido... No sé, voy a esperar aquí un poco. Que se desgaste. Este se está dando la vuelta, eso es malo. Se van a pegar. Bueno, el que quede no va a tener 5000, así que no me va a poder asediar. Lo cual está muy bien. Vale, los bárbaros huyen, esos no me pueden asediar, perfecto. A ver, bloquea tú. Cuando bloquees, voy a pegar a estos. Vale. Bueno, hagámonos amigos de Agatocles, ¿por qué no? Me falta ahí un ejército que no sé dónde está, voy a llevar la flota. Echar un vistazo por aquí. Y estos van a atacar ya antes de que lleguen los otros. Y de hecho, luego se van a venir aquí. Y vosotros aquí. Es un general nivel 2 y tropas muy malas. Aunque tienen los caballeros arqueros. Pero como no me pueden flanquear porque tengo yo más tropas,
Uf, muy bien, ¿eh? Empezamos... ahora ya no también. Ahora sí. Cuando te flanquean, los caballeros arqueros son asquerosos, ¿eh? Revientan muchísimo. Vale, ahora va la cosa bastante bien. Problema. Nos faltan los escitas, que es el, los bichos. Los escitas son los bichos. Lo lazo también esto, por favor. ¿Cómo estamos? Ahí con todo el cheto al 210%. Por cierto, tenemos bastante de esto. Vamos a echar un vistazo a ver si aquí hay promocionaciones, que las hay. Y dejamos esto terminadito. Vale, si echamos a estos, que deberíamos, yo creo que directamente vamos a ir a tomar... Ay, le ha salido esto encima. No, devuélveme las pups. Vamos a intentar ir a tomar... Absagria. Aunque aquí hay muchas fortalezas. Esto va a significar perder ya a todos los hombres, ya para siempre. Probablemente elimine ya todas las tropas. Y empecemos a luchar solamente con mercenarios, porque... Haré el stack este de 11k de los que, del que os comentaba. Pero vamos, tiene pinta terrible, la verdad. Tiene pinta muy, muy, muy mala la cosa. Vale, tenemos este ejército aquí. Lo dicho, me parece que vamos a esperar a que sigan llegando. A que sigan llegando, sobre todo los sármatas. Quiero saber dónde diablos están los sármatas. No los he visto hace mucho tiempo. Tenemos ahí unas pocas tropas ahí. 11k de caballerías o esto. Lolazo, amigo. Vale, vamos a atacar aquí. Y después vamos para acá. La próxima que nos da. Ah, las colonias militares. Esto lo que te permite es colonizar, cosa que de momento pues no vamos a hacer, si no tenemos manpower. Vale, va muy bien la cosa, ¿eh? Los que me preocupan son los sármatas, realmente. El resto parece que va bastante, bastante bien. Perdemos la madera. Me dijo Miguel, me parece, que le gustaba mucho el papiro. Es verdad, es pepinísimo, fijaos. Solo por tener una de papiro, más 20% de la provincia. El bono de nacional, pues no es tan bueno, porque es 5%, no está mal, pero tendríamos un 20, por tener dos, tendríamos 25% extra en la provincia. Es brutal para investigar. ¿Qué pasa? Que papiro, obviamente, pues ya sabéis quién puede vender. Y no llegamos, no tenemos rango colonial, no tenemos rango comercial. También le gustan los metales preciosos, por el tema de la felicidad de los ciudadanos, que está muy bien. Y además, por que el tema del coste de promoción está bien. El problema, ¿cuál es? Que solo nos venden uno. Entonces, tampoco es tan importante, creo. Pero bueno, aún así. También me gustaría piedra. Me gustaría dos de piedra, pero tampoco hay. Así que nada, voy a coger... ¿qué? Alguno que, por ejemplo, pescado podría estar bien. Para tener ese más 5% de felicidad hasta que tengamos aquí dos de pescado. Sí, vamos a coger pescado mismamente, que nos lo dé, pues, estos. Vale, creo que podríamos subir a 3 hasta que veamos a los sármatas. Están estos aquí cobrando sin hacer nada, los cabrones. Un ejército de 0 y no lo matan. Es que es de vergüenza esta gente. En Iokia, sois penosos. Vale, ahí van sármatas. Bien. ¿Qué? Pues eso es todo el ejército de sármata, tíos. No sé qué mierda se la ha pasado. ¡Ah! ¡Lolazo! Hasta luego. Adiosito. Nos han reventado vivos. No sé de dónde diablos ha salido este ejército. Buah, ahí hemos perdido todo, ¿eh? Este a juntar. Vale, pues vas a venir aquí primero. Luego vas a venir aquí. Y de aquí ya vas a venir aquí.
Pero ¿y de dónde coño ha sacado este ejército este pavo? 28, madre mía, es que es flipante. Ah, yo creo que ya para una paz blanca nos da, ¿eh? A ver. Vaya, es que ahora no me interesa a mí paz blanca. Si puedo quitarme bastantes sármatas, lo haremos, porque son muy, muy, muy problemáticos. Lo habéis visto, no estoy bloqueados. Contra Siracia, bueno, pero, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué cojones? Vale, Tracia, yo a ti sí te dejo pasar, pero vamos. Que te han partido lo que es toda la cabeza. Parsiades. ¿Tienes? Este es un pesado, tío. Es el tonto este que está aquí. Pues venga, que se peguen, me parece bien. Otra opción sería matar a estos y pasar de los sármatas. No, pues yo creo que nos interesa más matar a los sármatas, ¿eh? Vale, estos van a coger esta provincia que me interesa bastante. Estos que vengan para acá. Y estos que vengan pues aquí mismo. Hostia, les hemos dado bien. Les hemos dado potentemente, perfecto. Los sármatas están dando la vuelta, pero están, es que están muertísimos. No sé si es por... porque se han desgastado mucho, puede ser, ¿eh? A ver cómo están. Pero si tienen 20.000 de manpower, ¿por qué no están regenerando? No lo sé. Perdón. ¿Habrá más sármatas por aquí? No, si es que fijaos, aquí hay 16, 17 cohortes. Y aquí hay otras 12, 13 cohortes. 30 cohortes. ¿Tienen 37? Queda un stack de 7, nada más. Vale, vamos a aceptar y aceptar. Y aquí... Getia. ¿Nos vas a atacar también? Sería altamente lamentable. Aquí... mira, otras... Power, Manpower... venga, vamos a seguir con las... con el Rustech. ¿Y ahí? Vale, perfecto. ¿Qué es esto? ¿Cuánta gente? Dos cohortes, bueno. Pues 2000 de manpower que vais a perder. Está muy bien eso. Está muy bien. Por cierto, voy a hacer lo que os he dicho, ¿eh? Voy a combinar ya todas las unidades. Todo lo posible. Nos quitamos y vamos reduciendo aquí carga de manpower, porque yo creo que va a hacernos falta bastante. Tenemos 5.000. Podríamos intentar ir tomando esta fortaleza. Lo que pasa es que si vienen los de Siracia, pues nos van a matar a todos. Pero bueno, a lo mejor no es tan importante eso. En el sentido de lo que os había comentado. ¿Cómo estáis los de Siracia? Pues que ellos tienen mucho manpower. Siempre tienen mucho manpower, no lo entiendo, tío. Venga, vamos a ir para acá. A ver si podemos. Estas provincias no me interesan, porque son de fuera de nuestra región. Como os dije, vamos a quedarnos con nuestra región nada más. Bueno, esta sí sería de nuestra región. ¿De qué provincia? Esta es de... vale. Pues... Fijaos lo que tenemos ahí. Huimos. Hemos perdido más que él, ¿cómo es posible? No, vamos a pagarles. No entiendo cómo es posible. Vale, ese ejército de Fasis en principio no debería ser problema para este. Luego tenemos este aquí. Voy a intentar atacarle. Supongo que podremos y lo eliminamos. Lo que pasa es que tendremos luego que venir aquí. Mm.
Esta estancia, pues lo siento, quizá más adelante. No me gusta nada cómo está la situación, ¿eh? Tenemos aquí un 10% de desgaste, un 10% que solo estamos recibiendo 0,55 porque estamos ya en la mierda total. Pero aún así no entiendo por qué hay provincias que tienen un 10%, no sé. ¿Está quizá por terreno? Puede ser. Puede ser que sea por terreno, no lo sé. Vale, tenemos que, recuerdo, ir a IA2 para terminar esta provincia ya de una vez. Y el problema es que tenemos que ir a por el fuerte de Juruir. Vale, asedio completado, eso está muy bien. Vamos a atacar aquí, si podemos, no podemos. Bueno. Vamos a venir aquí. A ver. Ven por aquí. Vale, más dinerito. Vosotros vais a venir aquí. Son 15k. Pero 15k de mala calidad en principio, ¿vale? Entonces yo creo que podríamos batirles. Vamos de todas maneras a llevar estos también. Vamos a consolidar. Y este supongo que no se puede consolidar, no. Me está pegando este tipo. Ojo, ojo, que tiene muchísimos casos, ¿eh? ¿Voy a poder con estos señores? ¡Uf! A ver. No lo tengo yo nada claro. No lo tengo yo nada claro. Vamos a poner aquí que... Mantenimiento del ejército yo creo que... No, vamos a poner... Podríamos poner... El Omen Power. Omen Power puede estar bien. ¿Vais a venir aquí? Ahora. Y vamos a atacar con todo. Espero que no caiga porque entonces perdemos la guerra. Uf. Vale, tenemos ventaja, creo. Bastante amplia a nivel de calidad. Se van, perfecto. Tienen un poquito mejor general, pero les hemos pillado. Eso es. Bloquea antes de que se vayan. Bloquea. Perfecto, bien. Vale, pues nuevo Umen. Vamos a seguir con investigación. Vale, a ver. Este de aquí. Que optimice y se venga para acá. Este de aquí que optimice. Este de aquí que optimice. Vosotros. A ver si podemos conquistar esto. Oh, no, está eso ya al 7, nada. Vamos a venir aquí directamente. Sí, esto me viene bien. En cuanto caiga IA2, echamos a los sármatas. Los de Siracia nos quedan todavía. Uf, va muy rápido, ¿eh? Eso que duran 31 días. Venga, coño, llegad ya. Estos que se metan aquí. 28 días, a ver.
Acabamos antes que ellos, obligatoriamente, necesariamente. La pregunta es, ¿qué van a hacer ellos? ¿Van a volver? Ah, voy a echar a los sármatas ya, ¿eh? Les voy a quitar Iados, les voy a quitar estas provincias de aquí, lo que pueda. Y se ha acabado. Se ha acabado los sármatas. No sé cuántas tropas tienen, tienen 37 todavía, es que no entiendo yo. Bueno, mira, sármatas. Os voy a pedir... Resetea. Esto. Esta ya no. Ya está, ¿no? Vale, pues ya está. Todo el dinero, pues venga. A vuestra puta casita. ¿Eh? ¿Qué tal? Vamos allá. Con eso les hemos debilitado bastante. En el futuro ya les daremos otra. Roxolania. ¿Qué es Roxolania? ¿Dónde estás? También quieres venir a... ¿What the? ¿Pero cuántas tropas tiene aquí la gente, tío? 20 más. Vale, venga, ¿por qué no? Estos que vengan aquí. Uf, esos 8K no me gustan nada. Creo que voy a pedir hasta aquí, solamente. Solamente. Voy a pedir estas de aquí. Y voy a pedir hasta el río, porque es que meternos en esta fortaleza yo creo que no vamos a poder, pero bueno. Ah, mira, mira, uno de asedios tú. Buah, qué rico, rico siempre. Si este tipo se queda por aquí haciendo el tonto, es posible que sí podamos venir aquí. Hombre, es que matar a estos de golpe sería maravilloso. Fijaos, esto tiene todo montañas. ¿Qué tal este de Pop? La verdad es que está muy mal. Pero sería muy interesante tener Siracia entero. La verdad es que sí. ¿Están viniendo tracios? Están viniendo tracios, confirmado. No sé cómo coño han llegado, pero están viniendo tracios. Ah, tienen dos barquitos. ¿Cuánto le queda a los de Fasis? 10, pero sin manpower. Probablemente estén en la mierda los de Fasis, les hemos dado muy duro. ¿Esto tiene fortaleza nivel 1? Sí. Pues sí, vamos a intentar tomar Sakarin. Si llegamos antes de que él llegue a Markan, tenemos buenas opciones. Así que por ese lado... Eso sí, el manpower, pues ya veis. Puta mierda total. Y absoluta. Bien, todo el mundo por acá. Tenemos aquí todavía algunos mercenarios y tal que podríamos recurrir en caso de una guerra, pero... Aquí nos faltan. ¿Qué cojones? ¿Qué has hecho? ¿Bizancio? ¿Bizancio? ¿Qué has hecho? Aliado de Heraclea Póntica. Garantizado por Sinope. Vale, pues ¿sabes qué te va a pasar? Te vas a comer una polla. ¿O no? ¿Qué ha pasado? No, 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 parad. What the fuck? Ahí están los de Fasis. Bueno, pues hemos perdido un stack. ¿Vas a atacar ahí? ¿En serio? Tú estás chalao. Eso tiene montaña, puto loco. Bueno, pues nada. Pues nada. Cuando bloquees te voy a reventar la puta cara. Así de claro. ¿Quieres hacer filósofos? Bueno, pues hazte filósofos. Vale, pues ya está, pues vamos para allá. Y luego para acá. Bueno, espérate. Hola. Que tienes un menos 2, Tolai. Ahora sí.
Creo que voy a firmar ya, porque es que nos está desgastando esto lo que no está en los escritos. A ver. Fasis, ¿tú te irías solo? A ver, vamos a ver. Fasis, ¿tú te querrías ir? No. Pero estamos casi. Muy bien. No, pero creo que hay que firmar ya, ¿eh? Es que como caiga esa fortaleza vamos a tener un problemón. Vamos a firmar ya y listo. Avanzamos así un poco a lo feo. Nos quitamos problemas. Y listo. Venga. Tarnisa está con esto. Estos también en principio van a ponerse con cambio cultural. Eso es. Vosotros ya os podéis ir a vuestra casita. Y estos ejércitos pues de vuelta. Uno aquí. Y otro aquí. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí, obviamente, porque nos hemos pasado considerablemente. Hemos crecido ahí un poco tentacularmente. Y bueno, buenas ganancias hoy, aunque podrían haber sido mucho mejores. Y a costa de todo nuestro ejército, y ya, bueno, veis cómo estamos. Nos vemos. Chao, chao.